Buenas noches, y digo buenas noches mientras estoy grabando esto, porque pues ya es tardecito ahorita. El día de hoy es domingo, son las 9:06 de la tarde, y estoy checando lo del micrófono, a ver si está jalando bien, está jalando bien. Entonces voy a compartir pantalla una vez, y por decir es tardecito, las 9:07 de la noche, día 9 de mayo. Mañana pues día 10 de mayo, no voy a poder estar aquí por obvias razones, pero que nada, porque es puente uno, porque fue agosto, festejo el Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás. Y el día martes tampoco voy a poder estar aquí, profe, ¿por qué se la vive pinteándolo? Ustedes van a decir, no, no me la vivo pinteándolo, ni mucho menos. El martes me tocó la vacunación. Tengo que ir hasta Aguamuchil y tengo que hacer cola de 6 horas. Así que como tengo que ir a hacer cola de 6 horas, Aguamuchil, voy a esperar todo el día y no voy a poder estar con ustedes en la clase, por eso lo estoy grabando desde ahorita, porque mañana, que es Día de las Madres, pues no voy a poder hacerlo, voy a estar fuera. Y el martes voy a tener que estar fuera a causa de fuerza mayor, porque sí, porque ahí te lo impusieron. Entonces, ni modo. Entonces, vamos a la lección del día de hoy, está muy sencillita, es una página nomás, y son los conectores and, but, or, because, and so. Conectores. Estas palabras están muy sencillas. Se traducen al español como lo siguiente. Miren, pongan atención. El and, ya la mayoría lo conoce, significa y, o sea, y. Por ejemplo, Tom y Jerry, rojo y verde, cangrejos y peces, etc. But, pero está muy caro. Me gustaría ir a tal parte, pero está muy lejos. Me gustaría comprar ese vestido, pero está muy feo, que dicen las señoras y las mujeres, ¿no? O, blanco o negro, aire acondicionado o cooler, bici o moto, fácil. Because, el because significa por qué, pero en modo respuesta, en modo pregunta es why. Entonces, because, ¿por qué? Por ejemplo, que te pregunté, ¿por qué reprobaste? Pues porque no le entendí al examen. Pues porque no le entendía el examen, el porqué de respuesta es el because. Porque me dio la gana, porque tenía flojera, porque necesito ahorrar dinero, por lo que sea. So, así que, o entonces. So, así que me fui a Los Mochis ese día y decidí hacer tal cosa, ¿no? Así que, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Así que decidí, fulanita, por ejemplo, estaba enfada y enfada y enfada, así que decidí bloquearla en el teléfono. La clásica, ¿no? Que tienes un amigo o una amiga. Bueno, no son amigos, a mí es muy raro que bloquee uno a un amigo, no es el que se pelea. Que tienes ahí algún conocido o alguien que por algún motivo agarró tu número y es bien enfadoso. Entonces dice, tuvo enfada y enfada y enfada, así que decidí bloquearle el número para que no esté enfadando. Así. Hay mucha gente que sí, que todo el tiempo encuentra una persona así, ¿no? Que como que, no sé, como que piensa que no está desocupado toda la vida o no tiene nada que hacer o no sé. Hay gente así que de plano le vale gorro y te están enfadando. Enfad. Pero eso no es el tema que nos interesa, ¿no? Entonces, aquí vienen las explicaciones, ¿no? Dice, Manuel, bueno, son ejemplos, pero Manuel is a loyal friend. Manuel es un amigo leal. And he's very trustworthy too. Y él es muy confiable también. I asked her to keep my password a secret. Le pedí a ella que mantuviera mi contraseña como un secreto. But she told her cousin. Pero ella le dijo a su primo. Grave error decirle la contraseña a quien sea. A la mamá, al papá, al primo, al hermano, a la novia, al novio. ¿Por qué? Porque muchas veces se le puede salir sin querer. Incluso si no le hacen de mala fe, se le puede salir. Entonces, no estén dándole la contraseña a nadie. No la noten tampoco, porque nunca falta el que anda leyendo los papeles, buscando ahí y la encuentra. Y si es a lo mejor algún pariente suyo cercano, pues no pasa nada, topa que les fue una broma. Pero qué tal si le encuentra algún malía por ahí. Peor si tienen datos ahí de pagos o algo, ahora que se usa mucho que ya. Antes los que pagaban, pues eran los adultos, ¿no? Que compraban algo por internet, cuando se empezaba a usar las compras por internet. Pero ahora ya ustedes también, incluso ahora que están plebones, ya compran cosas por ahí por internet. Ahí los veo comprando diamantes en el Free o en el Fortnite, no sé cuál de los dos juegos X, compran algo. Y están gastando dinero ahí. O sea, si alguien les agarra la contraseña de alguna de esas cuentas, los puede fregar y feo, ¿eh? Así que ojo. We could give the wallet to our teacher.
to our teacher, pero podríamos darle la cartera a nuestro profe, or we could try to find the owner, pero o podríamos tratar de encontrar al dueño. I couldn't keep the money. No pude quedarme con el dinero, because that would be dishonest, porque sería deshonesto. I was very inconsiderate to Letty. Fui muy desconsiderado con Letty. So I sent her some flowers to apologize. Así que le envié unas flores para disculparme. Qué chulada, para que hubiera gente así, ¿no? Que dijera, no, pues sí, he sido bien canijo con fulanita, voy a disculpar con él. No, ahora son bien canijos y les vale gorro y todavía hasta parece que se burlan. Ni modo. Cuestiones de personalidades. No nos interesa eso. Nos interesa este ejercicio que está muy sencillo. Dice, combine the sentences using and, but, or so, because, or so. Combina las oraciones usando el and, el but, el or, because, o el so. De nuevo, y, pero, o, porque, o, así que. Les voy a leer las oraciones en español y ahorita vamos a ver cómo se hacen, ¿no? Primero que nada, chequen esto. Hay oraciones separadas, dos oraciones en la misma línea, separadas por un punto. Chequen dónde está el punto en cada una, eso separa ambas. Ese punto va a marcar el lugar donde van a poner su palabra conector. O sea, van a suprimir ese punto, van a poner una coma en su lugar, y después de la coma y antes de la segunda oración va a ir la palabra conector. O sea, entre en medio de las dos oraciones va a ir la palabra conector. Aquí igual, miren, I lost Arturo's phone. Yo perdí el teléfono de Arturo. I lost Arturo's phone. Quitaron el punto, pusieron una coma y luego pusieron la palabra conector apropiada. I bought him a new one. Le compré uno nuevo. Así que le compré uno nuevo. No podría ir, pero le compré uno nuevo. A lo mejor en español sí checa, ¿no? Perdí el teléfono de Arturo, pero le compré uno nuevo. A lo mejor. No todas las oraciones, no todos los renglones tienen una sola respuesta. Hay unos que podían tener dos o más correctas. Hay varios caminos a Roma. Entonces, inmediatamente antes de la segunda, lleva el conector. En este caso, un so. Chequen cuál pudiera corresponder mejor. Si el y, el pero, el o, por, porque, o así que. Entonces aquí dice, perdí el teléfono a Arturo, así que le compré uno nuevo. Aquí dice, I could tell Adriana to stop being disrespectful to me. Podría decirle a Adriana que deje de estar siendo, que deje de estar faltándome el respeto, o sea, que deje de estar enfadando. I could ignore her. Podría ignorarla. Aquí se quita esto y se pone una palabra conector. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Búsquenle cuál checaría mejor. Cálenlas cada una a ver cómo suenan así en su mente y vean cuál checa mejor. La 3 dice, Caesar doesn't like his new class very much. A César no le gusta mucho su clase. Punto. Some of the students are unfriendly. Algunos estudiantes son poco amigables. I want to tell Carmen the truth. Quiero decirle a Carmen la verdad. Punto. I don't want her to get upset. No quiero que se enfade. Penúltima dice, Lily didn't pass her math test the first time. Lily no pasó su prueba o su examen de matemáticas la primera vez. She has to take it again next week. Tiene que tomarlo de nuevo la próxima semana. Aquí está el punto, ¿no? Y la última, my grandmother is a very caring person. Mi abuela es una persona muy cuidadosa, muy, esas personas que te apapacha y todo eso, ¿no? Punto. She's very patient too. Ella también es muy paciente. ¿Qué palabra conector lleva? ¿Quién sabe? Háganlo, está muy sencillo. Esta parte de aquí no se va a hacer. Nada más un ejercicio, ya que no lo hago porque plano no quieren pasar la materia, está bien fácil de más. Entonces, eso sería todo por esta semana, a no ser que haya más instrucciones más adelante. No creo, ¿no? Pero es un decir, porque últimamente hemos estado recibiendo instrucciones de hacer esto y esto otro. Les digo esto de que a lo mejor les doy más instrucciones más adelante, porque por ahí viene una prueba de Cambridge que a lo mejor les doy otra instrucción de que tenemos que hacer eso. Por eso les dejé ligerita la tarea esta semana, porque a lo mejor se tiene que ver eso, para no cargarles mucho la mano. Si el profe se pasó, no dejó un frío de tarea aparte de Lord Cambridge. Si llega Lord Cambridge, lo hacemos. Si no llega, pues no hacemos nada y nos vamos a descansar en nuestros casitos, ¿no? Dejen ver eso, eso están veremos todavía. Ahorita estamos para instrucciones de eso. Si llega, yo les haré otro video o les daré instrucciones por el grupo y les diré qué vamos a hacer. Está sencillo, no es nada del otro mundo.
Entonces, eso sería ahora sí todo de momento por esta semana. Son las 9:16 mientras termino de grabar esto. Estuvo muy sencilla la clase, muy cortita. Espero que el próximo martes ya nos podamos estar viendo, porque hemos tenido una cosa y otra y no hemos podido estarnos viendo mucho. Y síganse cuidando, no les pase su tarea. El día viernes a medianoche va a tardar. Nos vemos la semana que entra.